Lo primero es entrar a la cuenta de Google. Se da clic al botón azul, Sign In. Se ingresa el email correspondiente a la cuenta de Google. Se da clic al botón Next. Se ingresa la contraseña, luego se da clic al botón Next. Estamos en Google. Se le da clic a la matriz de cuadritos. Este es el icono de Drive. Puede que se necesite desplazar dentro del menú de iconos. Encontrado el icono de Drive, se puede arrastrar a donde esté más accesible. Para entrar a Drive, se da clic al icono. Para crear una carpeta, se da clic al botón New con la suma multicolor. Luego del menú, se selecciona la opción New Folder. Se escribe el nombre de la carpeta a crear. Para crear la carpeta, se da clic al botón Create. Y ahí está la nueva carpeta. Entrar a la carpeta dando doble clic a la misma. En este caso está vacía. Aquí se deben agregar los archivos. Para agregar contenido, se abre un explorador de archivos y se navega a la carpeta donde estos están. Aquí primero seleccioné el primer archivo y luego presioné la tecla Control y la mantuve presionada mientras seleccioné los demás archivos. Luego se arrastran a Drive. El estado de copiado se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla. Otra forma de agregar archivos es dando clic al botón New, luego seleccionando la opción File Upload. Se presenta un explorador de archivos. Aquí se navega a la carpeta donde estos radican y se seleccionan los deseados. Se pueden seleccionar múltiples archivos manteniendo la tecla Control presionada. Ya seleccionados, se da clic al botón Open. Se puede seleccionar un archivo dando clic a este y luego clic a este mismo botón. Se puede seleccionar un grupo de archivos contiguos seleccionando el primero, luego manteniendo presionada la tecla Shift y por fin seleccionando el último archivo del grupo. Se da clic al botón Open, aunque en este caso ya tengo cargados los archivos, así que cancelo. Ahora vamos a compartir la carpeta. Se mueve el ratón al nombre de la misma, Compartir. Luego se da clic al botón del ratón. Del menú se selecciona la opción Share. Otra forma de compartir la carpeta es regresar al nivel superior dentro de la jerarquía, en este caso My Drive. La carpeta Compartir se puede ver como una subcarpeta de My Drive. Se da clic al nombre de la carpeta superior. Haciendo esto, se presenta el contenido de My Drive, que incluye la carpeta que se va a compartir. Se selecciona la opción Share del menú. Aquí se ingresa el correo electrónico de la persona con quien se va a compartir la carpeta. Se pueden ingresar más correos electrónicos si es necesario. A la derecha está una lista donde se otorgan permisos al usuario nombrado. La paloma en el recuadro azul es para notificar a los usuarios y la caja de texto Message es para escribir el mensaje que se les enviará con la notificación. Se da clic aquí para abrir la lista. Viewer es solo para ver y descargar los archivos.
Comentador permite que el usuario deje comentarios y Editor permite que el usuario vea, descargue, cargue y borre archivos. Aquí se habilita y deshabilita la opción para notificar a los usuarios y donde se puede opcionalmente incluir un mensaje para ellos. Hecho esto, se da clic al botón Send. Si no se desea notificar a nadie, simplemente se deshabilita esta opción. Para este ejemplo, queda deshabilitada. Para compartir la carpeta, se da clic al botón Share. Ahora nos salimos de Drive. Se da clic al icono del usuario, luego otro clic al botón de Sign Out. Ahora vamos a entrar a la cuenta de Salomé 400 para ver los archivos compartidos. Regresamos a google.com y clic al botón Sign In. Se ingresa el email del otro usuario y se da clic al botón Next. Se ingresa la contraseña del usuario, luego clic al botón Next. Se da clic al icono de aplicaciones, seguido por otro clic al icono de Drive. Se da clic a la opción Shared with me. Se presentan las carpetas compartidas con el usuario. Se da doble clic a la carpeta Compartir. Con esto se presenta la lista de archivos ahí dentro. Los archivos se pueden visualizar como lista. También se pueden presentar en forma gráfica. Se da clic a este icono para verlos así. Para ver los archivos de nuevo en lista, se da otro clic ahí mismo. Para descargar la carpeta, se da clic al nombre de la misma. Luego se selecciona la opción Download. Se inicia el proceso de preparación, que es crear un archivo zip con los archivos de la carpeta. Luego se presenta la ventana donde el usuario selecciona la carpeta donde se guardará el archivo zip. El usuario le puede cambiar el nombre predeterminado al archivo. Para concluir el proceso de descarga, se da clic al botón Save. También se pueden descargar archivos seleccionándolos. Aquí seleccioné el primero, luego presioné la tecla Control y la mantuve presionada mientras seleccioné los demás. Se da clic al botón secundario del ratón dentro de la selección y se da clic a la opción Download. Inicia el proceso de preparación, seguido se presenta la ventana para seleccionar la carpeta donde se guardará el archivo zip. Igual se le puede cambiar el nombre a este. Se da clic al botón Save. También se puede descargar un solo archivo. Este se selecciona, luego se le da clic al botón secundario del ratón. Se selecciona la opción Download. En este menú la opción queda fuera del marco de video. Escojo otro archivo. Aquí está la opción. Al dar clic se presenta la ventana para seleccionar la carpeta de descarga. Se le puede cambiar el nombre al archivo si se desea. Finalmente se da clic al botón Save. No se crea archivo zip cuando se descarga un solo archivo. Para agregar archivos, se da clic al botón New, seguido se da clic a la opción File Upload. Con este menú se pueden cargar archivos o carpetas completas. Se abre la ventana para seleccionar la carpeta donde están los archivos a cargar. Se navega a su respectiva carpeta.
Aquí seleccioné el primero, luego presioné la tecla Control y la mantuve presionada mientras seleccioné los demás. Por fin se da clic al botón Open. Como ya existen algunos archivos, me sale este mensaje para ver si quiero reemplazarlos. Se da clic al botón Upload. En esta esquina se muestra el estado de los archivos mientras se cargan a Drive. La palomita en el círculo verde indica éxito. Otra forma de cargar archivos a Drive es arrastrándolos del explorador de archivos. Los archivos se seleccionarán dentro del explorador, tal como se ha mostrado anteriormente. Aquí estoy seleccionando varios con el uso de la tecla Control. Luego, el archivo o archivos se arrastran hacia Drive. Si ya existen, se presenta esta ventana. Se da clic al botón Upload. El estado del proceso se puede ver en la ventanita en la esquina inferior derecha. Aquí otro ejemplo arrastrando un solo archivo. Para borrar un archivo de Drive, se da clic al mismo con el botón secundario del ratón. Luego se selecciona la opción Remove para borrarlo. De igual forma, se puede dar clic al icono del bote de basura en la parte superior derecha de la pantalla. Se pueden seleccionar varios archivos con el uso de la tecla Control. Para borrarlos, se puede emplear cualquiera de los dos métodos antes presentados. Para salir de Drive, se le da clic al icono del usuario y se da clic al botón Sign Out. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.